Hey, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis muy bien y que estéis a gustísimos ahora, porque el vídeo que se viene hoy está muy brutal, ya que es un nuevo minijuego que traemos, que lo jugamos el otro día en directo, que nos lo hizo un panita, que tenéis en su link a su canal en la descripción. Y bueno, en sí el minijuego va de que aparece un monstruo, por llamarlo de alguna forma, un monstruo, un bicho, una comadreja, que tiene muchísima vida y muchísimo daño, que aparecerá en el centro, y este señor lo que tiene que hacer es buscarnos por el mapa está lleno de arbustos y laberintos. Este señor nos tiene que buscar por todo el mapa y acabar con nosotros, o nosotros al final acabaremos con él. Pero aún así, no va a ganar el monstruo en sí, sino que el ganador será el último que el monstruo mate. Y en serio, está muy divertido. Nos salió algo muy gracioso, entonces es por eso que subo este vídeo. Y quiero pedir disculpas ya desde ya por el eco que se va a escuchar. Es que no me di cuenta que estábamos en Discord, ¿vale? Estábamos en Discord todos hablando y no me di cuenta que se escuchaba un eco también en el directo. Entonces quiero pedir disculpas de ya por ello, pero aún así el vídeo se puede disfrutar y espero que os guste tanto como a mí. Solo os pediría que dejéis vuestro like si es así, os suscribáis, comentéis si queréis que juguemos este minijuego en más directos o queréis que traigamos otro nuevo. Si tenéis algún minijuego, dejadlo en los comentarios. Y nada, el hámster facherito se despide, que disfrutéis, nos vemos. Vale. Repetimos una vez más las reglas. El pibe que aparezca en el centro es el asesino, ¿vale? Los demás tenemos que huir de él. Brawlers baneados, Bo y Tara. Vale, empezamos, vale. Vale, y le toca al que... Sí, le toca al que acaba de ganar. ¿Le toca al que gana? No sé, le acaba de tocar al que ganó. Qué raro. No, fue pura suerte. Vale, yo tengo miedo de Aniquilo. ¿Será que le doy un... Si le doy un golpecito a Aniquilo no pasa nada, ¿no? Ojo, no, ya no lo hago, no lo vuelvo a hacer. ¿Y dónde estás? Estoy huyendo porque viene a por mí. Lo estoy oliendo, viene a por mí. Bueno, vale, mal. No te veo, Jairo. Estoy por el centro, vale. Me acaba de ver. ¿Dónde estás? ¿Qué? Vale, true, soy tonto. Oh. Momento, soy tonto. No, me voy. Pero es que ha colado, ¿sabes? Le digo que dónde estás, ¿sabes? Pero tú no eres el brawler máximo, ¿no? Tú no me vas a matar. No, yo no sé. Yo quiero ir contigo. El pana Eric. Yo estoy con el pana Eric ahora. Este emoji me encanta. ¡No! Oh, oh, oh. ¡No! ¡Lo siento! No tenía opción. No tenía opción, bro, lo siento. Luego lo verás. Es que no, tío, los tiré a los dos a la tormenta. Al primo y a Eric. Ah, que tú eres un primo. No, al primo, o sea, a Aniquilo y a Eric los tiré a la tormenta en plan... ¿Cómo los has tenido? En plan aquí, o sea, estábamos aquí y los tiré para hacia aquí. Cabrón, casi te van a ver. No, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Alex? ¿Qué? Buena, ¿qué? ¡Nos ha salvado! No, no sé qué hacer. No me había visto. ¡No! ¡Urquidi! ¿Qué haces? ¡Urquidi, ratón! No, Aniquilo, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Urquidi! ¡Rata! Vale, Urco, Urquidi. No. ¿Cómo es posible, tío? Tenía todas las de ganar. Nah, Mantima. Echar Urquidi. Van. Vale, nuevo Brawler baneado, Sprout.